Este es el Mañanero y también aquí hay que mantenernos informados y hay que conectarnos, hay que rozar con los grandes, Zorrillo. Así es, mi querido Conejo. Y pues, ¿qué más? Que esos roces tremendos informativos que tenemos aquí al abogado J. García, el abogado de inmigración, con esta bonita mañana, mi Conejo. Efectivamente, también para que si tienes preguntas, mándalas a través del WhatsApp del 512-982-8618 o también te comuniques a las Z-Líneas al 512-481-1071. ¡Abogado, bienvenido! ¿Cómo está, abogado? Bien, buenos días, muy buenos días. Buenos días, abogado. Ya estamos ahora sí que con la incertidumbre, abogado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber reforma? ¿Va a haber DACA? ¿Van a extenderlo? ¿Van a dar permisos para al TR? ¿Qué va a pasar ya que mañana entra el nuevo presidente Joe Biden, abogado? Así es, mañana es cuando instalan al presidente Joe Biden. Bueno, Joe Biden formalmente. Y es un día muy emocionante para nosotros. Sí. Sabemos que ya tiene muchos planes. Ya se anunció que en su primer día, fíjate nomás, Conejo, va a introducir una reforma migratoria comprensiva. Ajá. Ya sabemos varios aspectos de este proyecto de ley. Por ejemplo, quiere una vía a la legalización para los 11 millones de personas que están aquí ilegalmente. Wow. O sea, si una persona ya está en los Estados Unidos a partir del primero de enero de este año, primero de enero, sería elegible si no tiene, por ejemplo, antecedentes penales que lo descalifiquen. Hay una vía a la legalización por 5 años, una visa temporal por 5 años, y después a los 3 años pueden solicitar a residencia permanente. Wow. También para los que tienen permiso DACA, TPS o visa de agricultura, la residencia es más pronto, más inmediata. Ah, ok. Así que esas personas van a poder aplicar inmediatamente. Y también es muy importante que saber que este es un proyecto de ley que se va a introducir. Pienso que va a ir al Senado, va a ir al Congreso y van a empezar a tomar acción. El proceso requiere audiencias ante los comités, ya aprobando una versión. Por ejemplo, si el Congreso actúa primero y aprueban una reforma, entonces esa versión pasa al Senado, sí, para que ellos tomen acción. En el Senado se requiere 60 votos para que pueda aprobarse. Solamente tenemos 50 demócratas, hay 50 republicanos. Quiere decir que cualquier republicano puede oponerse y con eso puede parar el proceso. Se le llama filibustero. Si uno de ellos se opone, entonces 60 miembros del Senado tienen que votar para avanzar esta reforma migratoria. Así que los demócratas tienen que reclutar 10 republicanos y asegurar que todos los 50 demócratas votan a favor. Si el Senado aprueba una versión diferente, esto pasa a un comité de conferencia donde se pueden resolver las diferencias, y al ser aprobada una versión nueva, regresa al Congreso y regresa al Senado para que voten sí o no. Así que esto va a ser en su primer día. También hay otros aspectos de esta reforma. Por ejemplo, Biden piensa cancelar la orden de Trump que prohíbe la entrada a los musulmanes a este país. Pero estamos hablando de una reforma migratoria, mucha gente le llama una amnistía, así que esto es algo que lo va a hacer mañana. ¡Wow! O sea, luego entrando, abogado, no se va a esperar que espérenme unos días en lo que me instalo, en lo que agarro la onda. No, dice, ¿sabes qué? A lo que te truje, chencha. Así es. Vamos a ver, porque esto es muy importante. Personas, por ejemplo, que tienen permiso DACA, no sí. saben si, si lo van a aprobar, si lo van a extender, si lo van a cancelar bajo Trump. Pero Biden ya dijo, en primer lugar, voy a reintegrar la orden DACA de Obama para que no tengan esa preocupación, y vamos a hacerlo por 4 años, una orden de 4 años. Así que es muy buena noticia, pero ojalá y que tengamos progreso, tengamos acción, porque posiblemente ya viene una reforma migratoria. ¡Ay, wow! Pues, primero Dios, hay que seguir orando, abogado, porque la verdad necesitamos una reforma migratoria para toda la... ¿Cuántos millones somos aquí en Estados Unidos, abogado?
Supuestamente hay 11 millones. No, hombre, hijo. Y no cuentan los que están escondidos por ahí, ¿verdad? En las sombras, como lo llaman, ¿no? En las sombras. Sí. 11 millones de personas. 11 millones. Cuando Ronald Reagan aprobó una amnistía en 1987, pues solamente calificaron como 2.5 millones. 2.5 millones, ahora son 11 millones. ¡Wow! Bastante gente. Así es que, por favor, la siguiente pregunta que se me ocurre, abogado, y yo creo que también a ti que estás detrás de la cámara o estás escuchando a través de en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, ¿qué requisitos o qué es lo que yo tengo que empezar a juntar? Papeleo, a lo mejor dinero, ¿cuánto? O más o menos para tantear el agua los camotes. ¿Qué es lo que necesito, abogado, para empezar una vez ahorita? Empezar ahora sí que a calentar motores, como dirían por ahí. Bueno, hay que, en primer lugar, tener sus documentos legales a la mano. Acta de nacimiento, por ejemplo. Ajá. Si estás casado, acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos. Hay que tener una identificación con tu foto, quizás una matrícula, un pasaporte de tu país. Y también documentos para comprobar que tú ya estabas aquí para el 1 de enero de este año o por si retrasan la fecha. Por ejemplo, si dicen tienes que haber estado aquí para el 1 de enero de 2018, pues hay que tener comprobantes que tú llegaste a tiempo y te quedaste en este país, contrato de renta, por ejemplo. Mantener un tener un buen record. Okay. O sea que no puedes tener antecedentes penales serios, y para eso pues hay que hablar con un abogado. Todavía no sabemos los detalles, pero pienso que de seguro si tienes una felonía, con eso probablemente quedas descalificado. Los que tienen permiso DACA o la visa de permiso de agricultura, por ejemplo, tienen que estar estudiando, o sea, estar inscritos en la escuela o trabajando. Si tienes permiso DACA, ya terminaste tus estudios, tienes obviamente que pues estar trabajando usando tu permiso. Si tienes visa de permiso de turismo, de agricultura, pues hay que estar trabajando también usando su visa. Así que estos son los requisitos que seguramente se van a conocer ya para mañana cuando se presenta esta reforma migratoria. Así es que todos los detalles, quédate pegadito de 107.9Z, porque el abogado nos mantiene siempre informado en el instante lo que está pasando. Muy importante, abogado, portarse bien, por favor, como dice el abogado, estar así que derecha la flecha al pecho, no estar ahí tomando y manejando ahora sí que abusando de tu fuerza, violencia doméstica, todo hay que estarlo ahora sí que bien, porque cualquier cosita, nomás van a estar buscando cualquier cosita para descalificarte, no queremos eso. Hay que portarnos bien. Hay que también ahorrar un poquito de dinero para el proceso. Abogado, también su número telefónico es muy importante, que la gente de una vez, o sea, porque a veces somos bien hijos de la guayaba, nos esperamos hasta el último momento ya que, no, hay que prepararse, hay que llamar al abogado. Abogado, mire, este es mi caso, quiero hacer una cita para que haga un expediente y en dado caso de que algo pase, ya está, ya tiene ahí mi expediente y ya en cuanto entre la que pidan solicitudes, ya, luego, ¿no, abogado? Así es muy importante, y pueden llamarnos al 866-ARREGLA, es igual que marcar el 866-277-3452, 866-277-3452, recuerden, todavía no tenemos una reforma, todavía no tenemos una ley, así que no hay por qué empezar a pagar dinero. Solamente puedes llamar, pedir información, prepararte, tener tus documentos en orden y estar listo. Te pueden poner en una lista para darte más información, quizás recibir datos básicos, tu nombre, número de teléfono, fecha de nacimiento, tu dirección. Pero estar escuchando, estar viendo aquí en la Z, porque vamos a dar más información tan pronto que se conozca. Efectivamente.